Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy estoy muy emocionada porque hoy comienzo a hacer la maleta, mi maleta de preparación para el hospital. Me va a faltar hacer la maleta de la bebé. La verdad es de que todavía no tengo una pañalera seleccionada y por esa razón es que decidí hacerlo esto en dos partes. Entonces, este es mi segundo embarazo. Mi primer embarazo de mi hijo Axel fue hace bastante tiempo, ya van a ser 13 años más o menos, entonces yo me siento otra vez como una mamá primeriza. No sé si lo que voy a llevar quizá va a ser mucho, no sé si lo que voy a llevar quizá va a ser poco, entonces de igual manera si me quieren dejar comentarios en la parte de abajo, yo no me siento ofendida. Yo sé que hay gente que de repente dice que exagera uno con las cosas que lleva uno al hospital. Y yo sé que hay gente que por el lado contrario dice, uy, no, te faltaron muchas cosas, te faltó esto, te faltó lo otro. Bueno, yo agradezco muchísimo los comentarios que me quieran dejar en la parte de abajo, siempre y cuando sean críticas constructivas. No voy a hacer el video, el típico video de la mujer enseñando y sacando todos los artículos. Más bien, yo les voy a enseñar en el video cómo voy ingresando los artículos dentro de la maleta. O les voy a ir explicando qué artículos voy a meter y por qué los voy a meter dentro de la maleta. No tengo nada armado. Apenas voy a armar todo y precisamente por eso es que estoy haciendo este video, porque quiero irlo haciendo en este ritmo, en el ritmo de que estamos nosotros platicando, y les voy enseñando, les voy grabando así a detalle para que ustedes vayan viendo qué artículos voy a meter y por qué los voy a meter. Entonces, espero que les guste mucho el video y vámonos a preparar la maleta para el hospital. Hello, bueno, esta es una imagen de la Sonia del futuro, en donde les voy a ir comentando o les voy a ir diciendo, o quizá me voy a ir apareciendo en el video, todavía no sé cómo lo voy a hacer, pero les voy a ir diciendo de las cosas que realmente utilicé y las cosas que no utilicé de la maleta de cuando me fui al hospital. Este video es un video que grabé antes, que grabé con tiempo. Supuestamente lo iba a subir antes de aliviarme, pero bueno, me alivié antes, me alivié de 37 semanas. Pero como quiera quería dejárselo para que vieran todas las cosas que uno planea que va a utilizar, pero a la mera hora pues no utilizas, ¿no? Ya que estás allí en el hospital, pues cambian las cosas. Yo me había preparado para todo, me preparé como para si fuese una cesárea, me preparé para todo y bueno, al final resultó que todas las cosas salieron maravillosamente bien y muchas de las cosas que me llevé no las utilicé. Entonces, muchas sí, muchas no. Entonces para eso es precisamente este video, para que ustedes vayan previendo, ¿verdad? De igual manera, no sé si voy a dejar comentarios en audio o no sé si yo voy a estar apareciendo en el video, pero bueno, vamos adentro del video. Bueno, esta es la maleta que me voy a llevar para el hospital, que si se fijan no es nada así como que extraordinario. Aquí en la cámara no se ve así tan bonita como se ve en realidad, pero es como de color así azul y tiene mucho morado. Es uno de mis colores favoritos. Y no compré una maleta especial para este momento porque pues cuál es la necesidad de fomentar el consumismo, ¿no? Entonces en esta maleta voy a poner las cosas. Voy a poner unas cuantas maternity pads, aunque no creo la verdad que vaya a necesitar tantas porque estoy casi segura que el hospital me va a proveer. Pero voy a echar por si las dudas unas, ¿qué serán? Yo creo que voy a echar unas cuatro de estas las voy a poner en la maleta. Entonces ahorita las voy a sacar, estas yo las mandé pedir por Amazon y son las que son de super absorción, o sea, grandotototas las toallas. Tenían muy buenas recetas en Amazon, entonces estas son las que voy a poner. En el caso de las toallas sanitarias super mega largotas, esas son otras que les quiero super mega recomendar. Yo esas sí las utilicé en el hospital, de hecho no sé si mi paquete... De hecho, mi paquete debía de haberlas traído incluidas, pero como yo traía las mías, cuando yo me metí a bañar, yo me puse las mías. Y la verdad es de que durante toda la primera semana del posparto me sirvieron bastante. La primera y la segunda semana las utilicé. Y de hecho, ahorita, no, la primera semana, estoy mintiendo de que las utilicé la segunda semana. Porque la segunda semana ya me las había acabado, ya saben que sangras bastante, mucho, entonces ya para la segunda semana no las tenía. Si pueden comprarse dos paquetes, cómprense dos paquetes, porque la verdad a mí un paquete me sirvió para la primera semana y todavía la segunda semana seguía sangrando. Entonces ya la segunda semana y esta tercera semana utilicé toallas sanitarias nada más del tipo nocturna,
pero si tienen cómo conseguirlas, yo las mías, como les dije, las mandé pedir por Amazon y vienen súper grandes, son como un pañal, pero la verdad sí son muy útiles, o sea, sí se aprovechan porque la verdad sangras mucho, entonces ese es otro que sí utilicé. Bueno, voy a llevar estas batitas. La verdad no sé si las voy a poder usar, pero bueno, me las voy a llevar por si las dudas. Si es que me llego a aliviar por parto natural, no sé, es que no sé cuántas horas voy a estar, no sé en qué horario me va a tocar. Entonces, yo estoy pensando de que cuando me alivie y ya me limpien y todo el show, ya saben, cambiarme, en lugar de traer la bata esa de hospital fea que te ponen, que está abierta de atrás. Mi idea es ponerme esta batita. Esta batita, hagan de cuenta que tiene aquí, es un sujetador especial para lactancia, para ponerme a la bebita, ¿verdad? Y darle el pecho. Si no, de todas maneras, tengo esta batita que es como tipo manga larga, si se fijan, y que se abre hacia el frente para igual, si es que no puedo, no tengo la capacidad de moverme y cambiarme y ponerme esto. Pues simplemente me pongo esta encima de la bata hospitalaria para no andar enseñando todo por atrás. Y bueno, no lo sé, ¿verdad? Es que no sé exactamente en qué condiciones voy a estar, pero bueno, yo creo que estas batitas nunca estorban porque pues es fácil de que te las puedas abrir y cerrar. Entonces, por esa razón me voy a llevar esta y me voy a llevar esta nada más para ese ratito en que esté ahí en el hospital. Entonces, esto se va a la maleta del hospital. Son los primeros artículos que voy a echar. Para el caso de las batitas y yo llevaba dos batitas para utilizar en el hospital. Si las hubiese utilizado una batita, pero en mi caso, y no sé si vaya a ser el caso de ustedes, pero a mí me canalizaron. Entonces, al momento de que me canalizan y me ponen el tubito, ya saben que te ponen pues en la vena para que te esté cayendo el suero. Me pusieron el suero y luego me conectaron a un tubo y eso imposibilitó que yo pudiera utilizar mis propias batitas. De manera tal que tuve que utilizar las batitas hospitalarias que venían con unas aberturas aquí y acá. No pude utilizar mis batitas, yo quería utilizar mis batitas para verme más. Pues sí, más bonita, yo quería grabar en el hospital, pero pues no fue posible, tuve que utilizar las batas del hospital, entonces por lo tanto las batitas que yo llevé, imposible utilizarlo. Lo que sí utilicé mío fueron mis pantuflas, creo que no les grabé si llevaba yo sandales para bañarme, no llevé sandales para bañarme, solamente llevé pantuflas y sí utilicé mis pantuflas. Sí utilicé mi ropa interior, los cambios de ropa interior que necesité, solamente utilicé un cambio porque solamente permanecí un día en el hospital. Eso sí, sí lo utilicé. Bueno, tengo estos protectores de lactancia, de los cuales me voy a llevar únicamente cuatro protectores de lactancia. Yo estoy considerando como que cuatro, como que para 2 días. Honestamente, no creo que me vaya a salir como que tanta leche, porque recuerdo cuando me alivié de Axel, batallé un poquito para que me saliera leche. Entonces, solamente me voy a llevar cuatro. Y yo creo que esos los voy a poner en esta parte de aquí. Aquí los voy a poner, estos protectores de lactancia. Miren, ahí ya puse la batita, que de hecho la batita venía con estas esponjitas. La verdad ni sé si me las voy a poner. Está como maltratadita de aquí la bolsita porque obviamente no es nueva. Y en esta bolsita que me regaló María José, aquí llevo los, ¿cómo se llama? Pues sí, estos maternity pads, creo que se llaman. Entonces, estos son los que los metí aquí. Bueno, comentarles que los protectores de lactancia, súper recomendados, sí los van a necesitar, pero no considero necesario que los lleven para el hospital. En caso de que los vayan a llevar al hospital, no creo que vayan a necesitar tantos protectores de lactancia, porque a lo menos en lo particular la bajada de la leche me pasó a mí como hasta el segundo o tercer día. Entonces siento que no es tan importante llevar los protectores de lactancia al hospital. Esa marca que yo utilicé, la marca que les mostré, es de la marca Avent. Supongo que cualquier otro protector de lactancia puede servir. Incluso yo me atrevería a recomendarles que manden a hacer protectores de lactancia que se puedan lavar. Así dañan menos al planeta.
Yo ahorita ya no estoy utilizando protectores de lactancia, pero inicialmente sí los ocupé, entonces esos sí se van a necesitar. Bueno, llevo estos dos sostenes que son sostenes especiales para dar lactancia. Si se fijan, miren, aquí tiene el ganchito. Vienen con su colchonetita. Y estos yo los mandé pedir por Amazon. Los pedí, creo los pedí de la talla más grande que pude. O sea, no es mi talla normal, pero como en ese inter ya ven que los pechos se inflaman. Bueno, compré estos dos. O sea, los compré para que me sirvan para, pues para la lactancia. Estos dos los voy a echar. Llevo también dos panties, que son estas, que obviamente no las voy a enseñar, pero son panties tipo fajita. O sea, hagan de cuenta que es un calzón completo, pero viene así como que con más elástico para apretarte, ya saben, para apretar la pancita. Y me voy a llevar estas fajas, que la verdad no sé cuál me va a quedar, entonces llevo dos fajas, esta. Y llevo esta otra faja porque la verdad yo sí me pienso fajar. Entonces voy a ver en cuál entro, ¿verdad? Yo creo que estas van a ser por lo mientras porque mi plan es utilizar la faja que yo utilizo. La faja que yo utilizo, yo sé cómo trabaja, sé cómo funciona. Y confío más en mi faja que en este tipo de fajas. Pero bueno, estas me las voy a llevar a ver en cuál entro. Entonces sí, las fajas, los panties y los sostenes de lactancia. También adicional a eso, ya elegí lo que me voy a poner para cuando salga. Para cuando ya me den salida. Miren, me voy a llevar esta blusa y estos leggings. Más bien estos pantalones de mezclilla. Pero estos son de maternidad porque yo sé que obviamente no voy a quedar como, pues como antes de estar embarazada. Entonces me voy a llevar estos porque están cómodos. Mi plan es salir en pantalón de mezclilla. Está cómodo este pantalón. Me queda muy bien. Y esta blusa está muy holgada. O sea, está así como. Yo creo que esta si me la pongo ahorita todavía me queda. De hecho, esta la empecé a usar cuando tenía 4 meses de embarazo. Entonces dicen que quedas con pancita como de 5 meses de embarazo. Y este es mi plan. O sea, salir con este atuendo. Otra de las cosas que sí utilicé fue la faja. La faja definitivamente sí la utilicé. Tan pronto me dejaron que me metiera a bañar y que pues sí que me medio arreglara, yo inmediatamente me puse mi faja. Entonces, esa fue una de las cosas que sí utilicé. Y sí les recomiendo que se las lleven, que se la lleven al hospital para que si ustedes se quieren fajar, inmediatamente aliviándose, se faje. Bueno, llevo también 4 pares de calcetines. Esto es como que o me pongo unos o me pongo otros. Llevo estos que son larguitos, que llegan casi hasta la rodilla, por el tema de que están más calientitos. Son de la Tinkerbell. Me gustan un chorro estos calcetines. Entonces me voy a llevar estos. Ya ven que de repente en los hospitales se pone muy frío, entonces para andar calientita. Y llevo estos dos. Estos negros yo creo que para cuando salga o sea, para cuando salga y ponerme el atuendo que ya les enseñé, probablemente estos me van a servir. Entonces, esto también lo voy a poner dentro de mi maleta. Me voy a llevar estos pantaloncitos, que son pantaloncitos así, que hacen jueguito con la batita que les enseñé al principio, por si las dudas, por si es que acaso en la noche llego a sentir que me da frío. Es que como uno nunca sabe, o sea, no sé si me voy a aliviar de madrugada, no sé en qué hora me voy a aliviar. No quería echarlos porque ya saben, cuando te alivias por parto natural, generalmente entran las enfermeras, te checan a ver cómo está todo por ahí abajo, si es que se hizo episiotomía, pues te mueven ahí las toallas, te limpian, te cambian y un pantalón es como medio estorboso. Pero por si las dudas, me lo voy a llevar, digo, no vaya a ser que a lo mejor toque que me alivie en la tarde, durante la tarde me estén revisando y todo eso, y ya para la noche a lo mejor ya nada más dormir más calientita, entonces me lo voy a llevar, sobre todo porque el hospital está muy lejos de mi casa, entonces no me gustaría que Ernesto tenga que andar dando vueltas y vueltas y me tenga que dejar sola. Entonces sí, me voy a llevar este pantaloncito. Por si las dudas, como les digo, hace juego perfectamente bien con la batita que les enseñé al principio. Y bueno, en esta bolsita que ven aquí voy a echar algunos artículos de aseo personal. Llevo este shampoo, llevo un cepillo de dientes ecológico, llevo esta pasta de dientes. Ustedes saben que yo utilizo una pasta de dientes que es ecológica, pero obviamente no voy a ir cargando con mi frasco al hospital.
Si es de que pues esto es más práctico para mí. Igual esta presentación de shampoo es una presentación mini, pequeña, o sea, para que se bañe Ernesto y me bañe yo. Y obviamente Ernesto también probablemente vaya a llevar su maletita, entonces él pues va a llevar su cepillo de dientes, su desodorante, etcétera. Pero bueno, yo aquí en esta bolsita, aquí voy a poner mi shampoo, mi pasta, mi cepillo de dientes. Me falta de meter aquí un jaboncito y mi toallita. Pero estoy viendo de que quizá probablemente compre algún jabón líquido para bañarme y eso todavía no lo tengo. Pero por lo pronto esta va a ser la bolsita donde voy a poner todos mis artículos de higiene para si me toca bañarme ahí en el hospital. Miren qué padre este cepillito de dientes de bambú. Y bueno, todo lo que fue el champú, el jabón, llevaba una esponjita, cepillo de dientes, maquillaje, todo eso sí lo utilicé definitivamente. A mí inmediatamente me alivio y todo el show, inmediatamente se me pasa el efecto de la anestesia. Me dijo el doctor que me podía parar a caminar, me podía bañar y todo el show. Entonces todo eso sí lo utilicé, todavía me di mi manita de gato, me medio maquillé. Entonces todo eso sí lo utilicé, les digo, obviamente va a depender del parto y va a depender de cómo te sientas luego, luego saliendo del parto, pero en mi caso yo sí utilicé mi maquillaje es muy básico, básicamente me maquillé algo como pueden ver así, aquí, solamente es la base, el polvo, el delineador, el rímel, el arreglito de la ceja y el lápiz labial. Yo sé que sí es mucho, pero si eres una beauty blogger, pues en realidad no es nada, ¿no? Ya ven que todas las beauty bloggers utilizan mucho, mucho maquillaje. Pero sí, en realidad eso fue lo que yo utilicé, sí lo utilicé y yo recomiendo que se lo lleven. Eso sí lo van a necesitar en caso de que quieran tomarse una fotito con la bebé o grabarse en algún video, pues sí es muy necesario. Otra cosa que muchas personas recomiendan llevar y que nosotros llevábamos al hospital son tus documentos de tus consultas médicas, tus revisiones, etcétera. Nosotros íbamos preparados con esa documentación, pero en realidad no la necesitamos porque el hospital ya tenía un récord de nuestros pagos. Y nuestro médico llegó ahí a atendernos al hospital de manera tal que no ocupamos nosotros dar ninguna información. La información la pasó directamente nuestro médico hacia el hospital. Lo único que teníamos nosotros era una tarjetita donde nosotros ya habíamos pagado o habíamos dado un anticipo a los servicios del hospital. Y en base a esa información que nosotros brindamos, ellos sacaron nuestro historial de pagos y fue todo. Entonces, yo recomiendo que se lo lleven, pero igual déjenlo en el carro, no vayan cargando con tanta cosa al hospital. Y si se los llegan a pedir, pues ya lo bajan. Pero en nuestro caso, pues no necesitamos nada, absolutamente nada de eso. E inclusive yo les pudiera recomendar, no sé en otros países, pero bueno, nosotros no realizamos el total del pago del hospital y fue bueno eso, porque al final resultó que salimos con un balance como que a favor. Bueno, no balance a favor, sino que de lo que creíamos que íbamos a pagar, resultó que pagamos menos. Entonces fue bueno porque realmente lo que terminamos pagando fue muy poquito. Si hubiésemos pagado el total del hospital, probablemente hubiera sido un show que nos regresaran ese dinero o quizá no nos hubieran querido regresar ese dinero. Entonces hicimos bien en nada más dar un anticipo a cuenta del parto y el resto dejarlo como para pagarlo en ese momento. Entonces, si les sirve el dato, anótenlo, anótenlo porque la verdad sí, para que luego el hospital les devuelva el dinero es más difícil. Entonces espero que el tip les sirva. Otra cosa que he visto que muchas personas recomiendan es llevar tu toalla de baño, tu toalla para tú secarte, que sea una toalla de tu hogar. Yo en mi caso no llevé mi toalla, mi propia toalla de baño, pero como era un hospital privado particular, el hospital me brindó las toallas. O sea, había toallas, pero muchas en el hospital. Entonces, es optativo, digo, si tú eres muy picky con el tema de la limpieza y todo, pues llévate tu propia toalla, pero pues yo considero que no es tan necesario, digo, estamos hablando de un hospital donde se supone que si tú estás pagando en el hospital, se supone que ellos te deben de a lo menos brindar eso. Otra de las cosas que nosotros no llevamos y que yo les recomiendo que lleven es comidita, comidita para estar ahí en el hospital. Nosotros hicimos un chorro, pero que sí un chorro la concha y no nos preparamos con snacks. Entonces, ya al final cuando yo me alivié y todo eso, Ernesto tenía hambre y pues no había chucherías que comer. Pues, no digo chucherías, o sea, digo chucherías por lo práctico, pero en realidad hubiéramos querido llevar así como, no sé, tipo barritas de proteína, tipo barritas de, ya saben que venden esas proteínas, de esas barritas de proteína o barritas de frutos secos o snacks así que tú puedes llevar en tu mochila como para
el marido o la persona que esté haciéndote compañía en el hospital. Nosotros no nos preparamos con eso, no llevamos. Entonces luego después, cuando yo me alivié y Ernesto tenía hambre, fue como de, tuvo que salir. Y bueno, ahorita acabábamos de entrar en el tema de la cuarentena, entonces fue como que me tuvo que dejar. Bueno, si ustedes tienen la manera de cómo llevar snacks, lleven snacks. Para que pues no tenga que salir la pareja o la persona que las esté acompañando, se pueda estar ahí con ustedes. Ya voy a tener que apurarme con este video porque Sam ya está como que ya quiere mi atención. Otra de las cosas que no grabé para el video fue el equipo de fotografía y todo eso que llevamos. Ernesto llevó equipo para tomar fotografía, que al final yo creo que nada más utilizó su cámara para el momento de que lo dejaron tomar fotografías ahí en el parto, pero en realidad íbamos bien cargados, llevamos hasta la laptop, la cámara para tomar video, la cámara fotográfica, o sea, íbamos muy bien preparados, pero al final de cuentas, como el parto fue todo muy, muy rápido y yo la verdad me sentí muy mal, vayan a ver mi video de la historia de mi parto, se los recomiendo bastante, y ahí les platico más o menos cómo me fue, cómo me sentí, etcétera. Pero la realidad de las cosas es que lo único que utilizamos fue la cámara fotográfica de él y todo lo demás lo llevamos como que cargando de oquis. Entonces, yo les recomiendo que a lo mejor no se guinden mucho en llevar tanto equipo porque a la mera hora, de verdad que lo importante es estar con la pareja, vivir ese momento. Y muchas de las veces hacemos tantos, tantos planes y al final de cuentas, de verdad te gana el vivir ese momento. Entonces, muchas de las veces tienes planeado grabar, pero ya estás ahí, ya estás en ese momento y es disfrútalo. Déjate llevar, disfruta a tu bebé, disfruta ese momento. Y si traes tu equipo, un equipo bueno de fotografía, haz fotografía lo más que puedas. Y si no, pues no pasa nada, ni te sientas culpable porque uno propone y al final Dios dispone, ¿no? Entonces, es mi recomendación, si tienes un buen equipo de fotografía, cárgate un equipo, pero no vayas cargando con todo el camaraderío o todo el montón de cámaras. Ya voy a tener que cortar. Porque si sí, al final de cuentas no se utiliza todo. Entonces, esa es mi recomendación. Y bueno, la Sonia del futuro les agradece muchísimo haber visto este video. Las dejo con la Sonia del pasado para que se despida de este video. Muchas gracias por haberlos visto y por escuchar todos los comentarios que tengo que o que tenía que hacer al respecto de todo esto que llevé en mi maleta. Besos, bye. Y bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Les agradezco muchísimo haberse quedado hasta el final del video. Estoy muy emocionada. Ya falta nada para recibir a la bebé. Y bueno, espero que no se me haya olvidado poner nada en la maleta. De todas maneras, si algo se me olvida poner en la maleta, pueden dejarme los comentarios en la parte de abajo. Yo de todo corazón se los voy a agradecer muchísimo, muchísimo, porque me va a ser de muchísima ayuda, pues para que no me vaya a faltar nada para estar preparada para el parto. Entonces, sin más, les agradezco muchísimo haber visto el video. Les mando un besote. Compartan este video si saben de alguna mami embarazadita que esté a punto de aliviarse y que no sepa qué va a echar en la maleta. Pues compártanle el video para que más o menos se dé una idea de las cositas que debe de echar en la maleta. Y si le faltan cositas, pues bueno, también ella me pueda comentar, ¿sale? Los quiero mucho, les mando un besote y nos vemos en el siguiente video.